Se alquilan bicicletas, nuestra habitual sección destinada al alquiler de las bicicletas, pero sí, también al examen del alquiler de cosas, especialmente por los turistas, ¿no? Y el régimen jurídico que asiste a ese sí, tipo de prácticas. Claro. Para eso tenemos nada menos que a los doctores Aubry Herro, que son especialistas en alquileres de objetos. Sí, sí, además estamos hablando de cosas que uno no se va a poner a hacer, a presentar garantes. No, no, alquileres de objetos que se hacen así al paso, si bien es verdaderamente un contrato el que es se un contrato con todas las de la ley, claro, en general. Pero se requiere un tiempo muy muy corto para hacer la transacción. Sí. Imagínense, si yo tengo que venir con un garante, con sí, un certificado de buena conducta, libre de deuda, para alquilar un caballo de porquería. Sí. Entonces, señor. No, de porquería, pero, no. No, bueno, pero usted, usted me viene. Si fuera bueno, no lo alquilaría. Los turistas no vienen acá y preguntan siempre: ¿qué hay para alquilar bueno, acá? Perdóneme, usted es este especialista en alquilar caballos, por ejemplo, ¿en qué localidades? Estamos en toda la costa bonaerense. ¿Toda la costa bonaerense? Ah, una zona de mucho caballo. ¿En La Plata, por ejemplo? No, es justo... Yo no he visto. No. Yo, un día estaba en La Plata y se me ocurrió, obvio que uno tiene a veces esa, bueno, le sale la cosa de adentro, paisana. Ajá. Dije, qué ganas de alquilar un caballo. Estaba ahí en la calle 7 y 51. No, le alquilan un pony. Le alquilan un pony. ¿Ahí en la plaza? Sí, en muchos lugares para no, hacer no, no. Las fotos. Cuando digo un caballo, un caballo. No un caballo bonsai, señor. Y no me subo arriba de un perro también. No, un perro no. No es que tengo ganas de montar así. Algo de cuatro patas. De un modo abstracto. Sí. No, no, tengo ganas de montar a caballo. Sí, pero es para. No. Lo del pony es para. Agarro las fotos. Una escoba y camino así, ico. Está la calecita y tampoco es el caso. Claro, un caballo de verdad, no, señor. Mire un caballo, todo un sain, un alazán, lo que sea. Pero un caballo. Bueno, mire, estamos, le alquilamos caballos y también alquilamos el servicio de cabalgata, que es ya... ¿El servicio de cabalgata? Viene con el, viene con el caballo, claro. Me imagino. No, vamos, va con un guía en una travesía. ¿Con un guía? Yo quiero montar a caballo, no sobre un guía. Claro. Me imagino taloneándolo al guía. El guía va orientando al el caballo. No sabe, el grupo, conozco señor. La Plata perfectamente. Pero eso no es en La Plata, eso es, por ejemplo, en el Valle de Calamuchita. Que queda yo estoy en La Plata y voy a ir hasta el Valle de, de Calamuchita para andar media hora a caballo. ¿Quién piensa que estáis loco? Escúcheme, no, no. No es media hora, eso sí, vamos... ¿Qué, 15 días para ir hasta Calamuchita? No, 15 días no, pero estamos toda una mañana cabalgando. Ah, sí. Y de noche no hay, porque yo en Villa Gesell vi que había cabalgatas de noche... Y, Tante Pupi se llamaba sí, la, ¿se acuerda? Entonces fui y me explicaron que no era lo que yo pensaba. Que se limitaban a andar a caballo. Sí. Para eso voy de día, le dijo usted. Claro. Digo, para eso me voy a Calamuchita. O a La Plata, que es mucho más fácil. Sí, hacemos, por supuesto, cabalgatas nocturnas. Casi todo lo que se alquila de día, se alquila de noche. Dígame ah, a mí. Sí, señor. ¿Qué es eso? ¿Como un refrán? No, no es un refrán. Es como una nueva vuelta de tuerca de servicios turísticos. No es al revés. No por, todo lo, por ejemplo, los... Sombrillas, por ejemplo, me imagino. No, las sombrillas no, claro, señor. Pero los gomones... ¿Perdón? Ah, sí. Una tribu. Usted puede hacer, por ejemplo, en un rápido... Ajá. ¿Dónde? ¿Usted nunca se subió un gomón en un rápido? Me subí un rápido con un par de gomones, pero no... El rápido de Casero a Chacarita. No, por ejemplo, va... Al río, al Atuel, por ejemplo. Ah, Atuel. Al que, río 12. Que tiene que rápidos, tiene partes rápidas de agua. Y como todo. Y ahí le tira el gomón, se sube un gomón. ¿Se sube primero o lo tira después? Cine gomón. No, señor, el bote de inflable. Sí, de lama, sí. Y entonces va río abajo. Sí, claro, no va a tratar de remontarla y... contra la corriente. La corriente. Pero con mucha corriente, por ahí se le da vuelta al bote. Ah, qué lindo. Bueno, ¿no? Eso mismo lo hacemos de noche, a la luna, con la luna. O sea que si le da vuelta al bote no lo encuentran más. Por eso, a mí lo que me preocupa un poco es que el alquiler te lo cobran antes. Sí, eso es raro. Y sí, la vuelta lo cobramos por vuelta. Conserva el documento. ¿Cómo hace a volver?
No, volvemos. Se vuelve en una camioneta. Ah, ¿sí? Menos mal, yo me veo arrastrando el gomón por la tierra como un tarado. Una camioneta por el río se lo va a hacer cuesta arriba, ¿eh? No, señor, viene por todo un caminito. Tenemos todo estudiado. Porque... ¿Ah, sí? Sí, no parece. Oh, parece. Después ahí va alquilando otros servicios. Por pero ejemplo, no sé si lo suyo es turismo aventura o quiere alquilar... ¿Qué tiene? Yo lo mío es alquilar. Quiero alquilar un gomón, no le importa. Yo me siento ahí mismo, sí, en el gomón durante una hora. Después se lo devuelvo, es cosa mía, no suyo. Bueno, no, pero señor, está hecho para ser usado esto. Sí, lo uso. Sí, lo uso para con una dama y me empiezo a gomonear. A revolcar dentro del gomón. Disculpe. No, 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 grosería, está muy bien, ¿no? No, no está permitido eso, discúlpeme. ¿Y vos qué sabés? ¿Usted qué sabe? ¿Cómo que sé? Me voy a la vuelta de un rápido. El rápido soy yo, como digo ahí. Y vengo. Claro. Cuando quisiste acordar, tenés el gomón en casa. Mire, también puede alquilar todo lo que es moto de agua. ¿Cómo es una moto de agua? Es como de una... ¿De hielo será? Sí. No, señor. Es como una moto... Pero sí, de agua. Pero de agua. Ah, entendí esto perfectamente. Todo. No, ese... ponga usted aquí una lancha y ponga... ¿A dónde? Aquí. Ah. Y ponga usted aquí una moto. Espere, espere, sí, que no tengo tantas lanchas y tantas motos disponibles como para ponérselas donde quiera. Visualícelo y haga la lancha, haga si la cruza. Ah, como una especie de mutante. De mutante entre lancha no quiero, y no moto. Quiero. No me gustó. He visto que en otros países no alquilan caballos. No. Ni siquiera... burros, ni ponis, ni mulas, no, sino, por ejemplo, camellos. Sí, señor. O elefantes. Ah, sí. U elefantes. Ahí está. ¿Sí? En el Egipto, por ejemplo, sí, buenas, sí, tardes. Buenas tardes. Nosotros alquilamos camellos no lejos de Giza, sí, ahí donde están las... A Giza de alquiler usamos camellos. Sí. ¿Pero y le dan el camello solo? No. Sí, ¿con qué quiere que le demos? Con acoplado tenemos también... Sí, es el famoso dromedario. O con sidecar para llevar a su novia. A su novia. Y es un poco temerosa. Y tiene miedo, ¿viste? No, digo, nunca... Tenemos dromedarios, sí, y camellos. El camello tiene dos jorobas y el dromedario una. Sí, pero es más cómodo de montar el camello, me parece, ¿no? ¿Pero usted dónde lo monta? No, tiene que montar entre joroba y joroba. ¿Usted se cree que no va a... No, ahí no se monta, ¿cómo se conoce que no alquiló? Ahí va a quedar encajado. Lo vamos a tener que sacar entre cuatro. No quiera saber el dolor de espalda del camello. ¿Usted sabe lo que es montar entre joroba y joroba? Ay, por Dios, el empedrado. El camello se engolosina y agarra velocidad y usted para siempre. Eso es. No, en el ápice de cada joroba. Arriba quiere de la decir joroba. Quiere decir que en un camello, propiamente dicho, sí, puede ir una pareja. No puede dos. Etc. Sí. Y ese... Porque me parece un poco estrecha la joroba del camello. Le parece para... porque le parece a usted, nada más. ¿Nunca se subió a uno? No, la es verdad estrecha, que no. Bueno, no es... Oh, un semicama. Bueno, sí, señor, pero... El camello semicama se llama caballo, claro. Nosotros le ponemos incluso sobre... Un almohadoncito. Un almohadoncito, una especie de asiento. Sí. Llámele como quiera. Alfombra, sí, mágica. Asiento. Sí. Bueno, me parece perfecto. Y bueno, si lo alquilamos te va a tener que dejar el documento, ¿no? Sí. El documento nacional de identidad. Sí. Porque estamos cansados. ¿De qué? Sí. Aquí estamos con Abderramán El Bajarí, que es mi, sí, socio. Encantado, señor. Decile, Abderramán. Sí. La cantidad, a veces por confiado. Por confiado. Porque nosotros, sí, enseguida, claro, se lo traigo, enseguida se lo traigo. Y no vuelven más, señor. ¿Se van con el camello? Sí. Se van con el camello. Diga que tenemos algunos camellos bien entrenados que le dicen... Que vuelven a, claro, la gerencia siempre. Ah, es volvedor. Pero varios, si no, nos robaron. Yo, claro, me acuerdo una vez en París, salíamos del hotel este... El Gran Sultán. Del Gran Ritz. Sí, ese. Y veo ahí por el Boulevard de los Italianos... Sí. Un tipo en camello. ¿Te acordás que además... Vos, yo te dije, ese es el nuestro. Vos decías, no, ¿qué va a ser? A ver, digo, cada camello que ve te cree que es el tuyo. Sí. Abdul empecé yo. Y era el tipo. ¿El tipo que le había alquilado? Sí, sí. El tipo, incluso me di cuenta más que nada por la mirada, porque miró así. Sí. Y después se hizo muy el inocente, ¿no? Como que estaba muy atento al semáforo, qué sé yo. Pero, sí. Vamos, vamos, gritó así, pero alón, sí, alón. Medio chiflaba. Sí. Y yo me le acerqué. Todavía el camello me... Medio te reconoció. Reconoció, sí. Sarasa. Sí.
Me miró el camello así, y le digo, ¿sabes por qué me mira este camello? No, dice el tipo. Porque es mío. ¡Epa! Pero usted no se lo había alquilado en Egipto. Sí. Y bueno, pero es un camello corredor. Y hasta París. Sí, hasta París, que el camello, usted sabe lo que resiste. Pero señor, me parece... Sin ponerle nada, ningún líquido. Toma agua una vez cada 20 años. Sí. El tipo ni le había cambiado el almohadón, incluso. ¿Te diste cuenta por eso? Pero qué raro. Le digo, ves como todo llega y todo se reconoce. Ahí está. Le digo, ¿a que no me mirás a los ojos? Y salió al galope y no lo vimos. Sí, porque... Ah, bueno. Cambió la luz. Exageré un poco con la... Claro, yo esperaba como un, claro, no, un sí. desenlace... Sí, yo pensé que como en las películas los ladrones se arrepienten, sí. dicen cosas ingeniosas. No, te agarré y salió corriendo. Y hacía gestos con la mano después. Sí, una cosa horrible. Bueno, entonces, por ahora, eso mismo, toda esta larga explicación sí, que pero, me doy aquí con mi amigo Abderramán el Bajarí, sí. es porque le estoy pidiendo documento. No es que desconfíe de usted, ¿eh? No, señor, usted puede pero, ser puede el más ser, probo sí. de los hombres. Incluso un creyente. Pero nosotros tenemos... ¿Ve ese cartel? ¿Cuál? Ese señor. Sí. No, ese no, el otro. Ah, sí. Dice, lamentablemente... Sí. Etcétera. Sí, veo que dice lamentablemente, etcétera. Como usted sí, habla árabe también. Da por sentado que es que, sí. que tenemos que pedir documentos. Sí, está la bien. La gente acá no tiene tiempo de tanta conversación. Pero yo necesito instrucciones. Nunca monté un camello. Ah, no sabe bueno. lo que se está perdiendo. Sí. Porque el ¿cómo? Precio le va a parecer caro, lo primero pero... es, trate de que el camello no se le ponga, sí. demandante. Sí. Ajá. Porque hay camellos caprichosos. Apenas le concedes el primer deseo, fuiste. Claro. ¿Y cómo lo hace andar uno? Y bueno. Ico. ¿Es como el caballo? Como el caballo, pero sí. completamente distinto. Es más alto que el caballo. Pero ico es una palabra, digamos, universal. Sí, icosaedro, por ejemplo. Sí, pero el ico, no importa lo que usted le diga al caballo tampoco. Con icosaedra. Le... Sí. ¿Y usted me da una fusta o algo para darle? ¿Cómo le va a pegar a un camello? A un camello, animal de Dios, sí, degenerado. Pero un animal, ¿pero usted qué es? Pero no, nosotros señor... acá donde nos ve somos de Greenpeace. Sí, ahí está. Pero de Greenpeace alquilan camellos. Sí, señor, camellos sin riendas son los nuestros. ¿Qué quiere que hagamos con los camellos? No, los camellos que anden solos por ahí. Ah, claro. Que anden solos es por ahí. Es camello sustentable, maestro, señor. No te pongas nervioso. Discúlpeme. Bien. ¿Qué más se puede montar por acá? Bueno, señor, depende de cada uno. Esto es Egipto. Si usted sigue un poco para la India. Sí, tengo pensado ir unos para... Unos cuantos miles de kilómetros. Sí, está medio lejos de bueno, acá. Cruza el imperio y listo. Sí. Bien, están alquilando, me dijeron, están alquilando mucho elefante. El elefante asiático está saliendo a los pavotes. Qué lindo, el elefante. Acá todos no, pintados. El elefante africano es un poco mañero. Sí. Es un poco zaino. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿No se doma el elefante? Sí. No, sí. ¿Usted le llega a montar un elefante así, Sí, sí, chúcaro, digamos, sí. Chúcaro, potro. Un Mustang, elefante Mustang. Pero, ¿sabes qué? Pero lo voltea, ¿sabes qué? Lo voltea y lo asesina porque... Claro, porque no le basta con voltearlo, encima lo cornea. Lo tira para arriba y lo ensarta cuando lo abaraja con los colmillos, cuando cae. Ahora, ¿y cómo lo ensarta como churrasco el cross? Sí. ¿Y cómo lo doma el elefante? Como de abajo, como los indios. No, se le sube uno encima y le va sacando las cosquillas. Le saca primero, las cosquillas, claro. Y el elefante por ahí levanta los ojos así como diciendo... Está bueno, patrón. Está bueno, patrón. Ya sabes si anda sin plata. Y una vez que el elefante acepta su inferioridad... No, la acepta su inferioridad. El elefante piensa, acepto mi supuesta inferioridad, sí. Pero sabiendo lo profundo que va... de mí que yo soy el que está dominando. Y sabiendo aquí, que... Que es la forma en que todos aceptan su inferioridad. Ahí tienen unos amigos rusos que le vamos a contar después. Mire, el elefante sabe que más tarde o más temprano el cornaca, que es el que lo maneja, ¿no? Así lo llamamos acá en la India, sí, sí. Acá en la India, va a pasar su cadáver delante de él. Porque el elefante vive más que un cornaca, más con la forma en que viven en la India, ¿no? Sí, dicen que tiene memorias, ¿verdad? Los cornacas sí tienen memorias. No, los elefantes, señor. No sabemos. No sabemos, señor. Podría, si fuera por los elefantes, podrían resolver ecuaciones cúbicas. Pero como no dicen nada... ¿Cómo registrar? Bueno, pero quizás ahí... Nunca he visto un elefante recitar el Bhagavad Gita.
para subirme al elefante. Ah, sí, sí. Nosotros lo ayudamos, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo solo, lo quieren montar así en pelo como los caballos, se le va la, que se no le va, llega ni a la mitad. Se le va la hora en tratando de montarlo así. Claro. Se monta por la izquierda el elefante, siempre. ¿Por qué? Tenemos unas escalerillas. Sí. Ah, es como un avión, se sube uno por una escalera. Igual que un avión, eso exactamente, de avión. Solo que no vuela, salvo Dumbo. Que está alquilado en este momento. Ahora, y si... Pongamos por caso, necesito bajarme por algún motivo. Se tira, tranquilamente. Igual tenga cuidado con los tigres si se baja, por si acaso, le decimos. Sí. ¿No? Porque son los tigres ancianos. Asciende siempre ladrando... entre las patas de los elefantes acá. Seguidor usted como sale elefante. Y enseguida va a ver, sale, pasa esa tranquera. Sí. Y enseguida salen los tigres. No, ahí entre las patas del elefante. Usted tiene que mantenerse tranquilo. El tigre, el elefante se da cuenta, claro. Si los tigres se dan cuenta de que tiene miedo, sí. Es está. Igual, no les importa. Porque no llega, el tigre no le llega a saltar hasta ahí encima. Están acostumbrados a que todos les tengan miedo. Sí. Pero o sea que no crea que si se mantiene sereno. El le va a ir mejor. No. Al contrario, le va a ir peor porque va a correr más despacio. Pero señor, tengo entendido que al elefante lo respetan todas las especies. Al elefante, pero el respeto, no. El respeto es una cuestión, un fenómeno, un agente moral. De una categoría incluso. Que siempre hay que mirarlo del lado del que respeta, no del lado del respetado. Claro. Bueno, sí, pero ¿qué o me sea, quiere decir? Si al elefante lo respetan... analicemos a los respetadores, uh-huh. No al respetado. Una encuesta. O sea, en una palabra, el respeto no se puede exigir. Ahí está, muy bien. Ahí es el otro cartel que está abajo del otro. Sí. Respeto no se puede exigir. No, está bien, pero uno juzga la conducta del resto de los animales respecto del elefante. Respeto, señor, sincera. Respeto, hablamos de respeto. Claro. No, sí, señor. No me falta el respeto. Sí. El respeto respecto del elefante. Qué usted programa está mudo respeto, también. Y bueno, uno conjetura que no le pasa nada estando arriba del elefante. Dice, acá nadie se lo... Le tienen miedo. Ahora, y si el elefante se para en un estanque, veo que de pronto veo que se tiran agua, barro, tierra, con la trompa hace todo el elefante, ¿no? No crea, hay cosas que no. Bueno, casi todo. ¿Uno cómo debe proceder ahí? Sí, ¿lo bueno, tiene que dejar? Hay que tratar de disuadirlo, déjelo que tome un poco, después... Lo mismo, no se le ocurra pasar por un bar y que alguno esté tomando el vermú. Cervecerías menos. Claro, porque el elefante con la trompa agarra los manises. Los parte con la trompa bien y se los manda a Patroden. Pero en la India sirven, también en las veredas, sirven el vermú. Está, así, ¿no? Está prohibido el vermú en las veredas, sí, pero sí. El elefante justamente es vivo. Por los elefantes que vienen así. El elefante es vivo y sabe dónde viene este mariscal de ti. Y una cosa son las palomas, ¿no? Claro, que se comen el pororó, pero si vienen los elefantes aplastan todo. Y bueno, sí. El otro día en un bazar, usted no se... Uy, entró un elefante. Entró un elefante en un bazar. No sabe lo que... Bueno, y ahí sí le piden no solamente su documento, sino también el de toda su familia. Sí, claro. Pero si estoy yo solo, señor. No importa, señor, pero igual. Necesitamos más avales. No, pero... ¿Sabe cuánto cuesta un elefante? ¿Y un bazar? ¿Eh? ¿Un elefante cuánto cuesta? ¿Te sabes? No sé cuánto, bueno, no sé. No sabe. No sé. ¿Cuánto cuesta? 22.000 euros. Sí. ¿Cómo va a salir 22.000 bueno, euros 21, un elefante? 21.500. ¿Qué trae? Airbag. Viene con colmillo, con trompa. Sí, señor. Trompa tienen todo. Si no, no es un, crea. Si no es un tapir. Sí, el serio? Elefante sin trompa de... Ya me parecía que era petiso que estoy comprando. ¿Y sabe bueno, lo que es peligroso los ratones? Mínimo una hora. ¿Una hora es el mínimo? Claro, porque no va a ser 15 minutos. 15 pero no es aburrido, una hora de elefante. Ah, ¿sabés cómo? Porque, ¿sabe? El problema es, un caballo, bueno, uno más o menos lo monta en la anatomía del caballo. Ahora un elefante, las piernas uno las tiene que abrir como las bailarinas. Sí, no, sí. Vas a viajar parado. No, ¿sabe cómo? Hay gente que vuelve. Que dice, sí. Una experiencia novedosa en mi tiene vida. Tiene callos plantales, dicen sí. No, otra cosa, ten cuidado porque el elefante a veces pasa debajo de los puentes. Sí, sí. Y no se fija. Y no, a usted no lo calcula. El elefante es un poco egoísta, ¿para qué decirlo? Dice, llego hasta acá.
Y pero entonces hay que estar atento, uno se puede acostar. Claro, tiene que agachar y hágase chiquitito porque... Sí. Así sobre el lomo, como acostado. Muchos quedaron ahí colgados de la vía del tren. No se agarre de las orejas, ¿un consejo? No, porque pero, no le molesta. ¿De dónde se agarra uno? Bueno, ahí, ¿por qué? También alquilamos avestruces. Ah, avestruzo debe ser divertido. Eso es, realmente. ¿Vio la fiesta de San Fermín? Sí, pero es en España, eso. Bueno, sí, acá evidentemente no. Aquí en esta ciudad, esta ciudad del ombligo del mundo, ¿cómo se llama? Timbuktu. Benares, ahora Benares, se llama otra. Ahora es Benares. Sí. Benares. Tenemos las famosas carreras de avestruces con visitantes, solo para turistas. Sí. Ah. Porque sí, el brahmánico y el indio en general tienen prohibido tocar el avestruz. Sí, el paria no, pero el paria no tiene nada para pagar si gana la carrera, imagínense. Entonces, hacemos montar a los forasteros. Sí. Ah, mire, y ese, y también de dónde se agarra. Y hay una carrera, se agarra de donde puede, se llama catch as catch can. Catch as catch can. Y bueno, se da una vuelta a la calle sagrada, a las calles sagradas de Benares, que es justamente el ombligo del mundo. Ajá. Y decimos, bueno, embanderamos todo. Qué lindo. Ponemos banderas. Sí, señor. ¿Banderas de qué? Bandera cuadro, por ejemplo. Para banderas, que banderas de todos los países del mundo. ¿Todos los países todos del los mundo? Todos los países, menos algunos que no conocemos. Incluso banderas que nos parece que son, de, países, son de países, pero sí. Por ahí no son de nada. Tenemos ¿no? triangulares, que después las aceptan solo los claro, claro. Bueno, no importa, eso no es el detalle. Igual no las vea, los puentes chinos, porque acá vivimos cerca de la China y se consiguen muy baratos los puentes chinos. Super oferta, sí. Ajá. Prácticamente te los tiran por la cabeza, los chinos. Ahora, no les de idea rara. Y los avestruces no se... No tiran cohetes. No, pero digo... Pero no se los comen, porque el avestruz es... omnívoro. Sí, señor. Ah, me dijeron que se come todo. Sí, sí señor. Igual que... Se ve un tornillo, pongamos por caso, sí. Y se lo lastra. Sí. Pero le calcula el tamaño a las cosas. ¿Qué sé yo si calcula el avestruz allá entre sí? Misma reflexión que para el elefante y las ecuaciones cúbicas. ¿Y sí, por qué? Los cálculos del avestruz son un misterio para todos nadie nosotros. Nadie ha visto a un avestruz comerse un gypsy, es lo que está preguntando. No, pero ahora, usted dice, está bien, aceptemos que el avestruz come cualquier cosa. Ahora, usted le pone dos cosas. ¿El avestruz tiene alguna preferencia? Sí. No, no tiene ninguna preferencia establecida. Ajá. De modo que aquí la lotería se juega, son 45.000 tornillos, cada uno con un número, sí. Porque no confiamos en los Boy Scouts. Imagínense, estuvieron los ingleses aquí tanto tiempo. Los mandamos a Sudáfrica. Entonces largamos un avestruz y el avestruz elige el tornillo que sea, se lo traga, muy bien, matamos al avestruz. ¡Ay, señor! Ahí mismo, en la sede de la lotería, de la Lotería Nacional, le sacamos el tornillo adentro y... Un funcionario lee 5.504. Tenemos un problema con el siempre sale, ¿viste? Porque, claro, imagínate. El sale o ¿no? sale. Claro, ese es un problema. Bueno, también alquilamos avestruces. ¿Y el avestruz están todas juntas en una especie de palenque? ¿Dónde las tiene? Claro, ¿cómo están palenque, sueltas? Señor. Es un gallinero, señor, claro. Es un ave. El avestruz. Sí, es un ave. Incluso pero... es un gallinero donde a veces hay gallinas. Son gallineros grandes. Se produce una serie de competencias, no importa. ¿Qué otra cosa se alquila? Así en Mar del Plata, ¿qué hay que más alquilar? Bueno, en Mar del Plata cada vez hay... Carpas, sombrillas... ¿Reptiles alquilan en Mar del Plata como para...? ¿Qué cosa? Reptiles, cocodrilos, por ejemplo. No, reptiles no. Sí hay el símil cocodrilo o la famosa banana de Colón. Ah, ¿te la alquilan? ¿Y en Mar del Plata? En Mar del Plata, la banana ahí de la playa de la de Colón abajo, parece. Ajá. Ah, Colón por ahí, claro. Le alquilan la banana que se sube, creo que de a 6 u 8 personas se suben a la banana. Qué banana, ¿no? Bueno, sí, mira vos, mira Colón. Y con una lancha, tiran por supuesto la banana está atada... Con una a una lancha, me imagino. ¿Se cree que somos estúpidos? Por favor, pensamos por favor. Que las bananas tienen motores fuera de borda. Tonto. Y entonces lo pasean por todo. Me imagino que debe ser emocionante, ¿no? Sí, se da se deben ahogar por centenares las personas. Sí, se traga mucho agua, se golpea uno. Antes, eso, claro. Y bueno, la gente se divierte así.
Bueno, lo eso se puede, se cualquiera. Después lo remontan si usted quiere también. Y bien, ah, bien. ¿Y cómo? Hay barriletes. La misma lancha. Buenas tardes. Sí. Para dar una vuelta agarrado al barrilete. Sí. ¿Qué requisitos hay que cumplir? No, tener ganas. ¿Y si ah, podía? Entonces lamentablemente no voy a poder. Justo me dijo el único requisito que nunca pude cumplir. ¿Qué cosa? ¿No te paga, señor? No, señor. ¿Y cómo hace? ¿Te atan o te tenés que agarrar vos? No, está... ¿Aguanta usted la madera balsa, sí? Por el no, barrilete. Pero no le ponemos madera balsa. Papel va, de barrilete, va como remontado. De casa, una especie de parapente. ¿En qué quedamos? ¿Parapente o barrilete? No, es un parapente, pero que ah, lo remontamos. Sé, no, yo quiero un barrilete, pero no lo tiramos, lo remontamos como con una piola. Ajá. Y usted va levantando... Levanta vuelo. Claro. ¿Y hasta cuándo dura? No me, me imagino que no me empezaran a aflojar el hilo. Dale, dale. Aflojarle que colea. ¿Y no me, me hacen saludar? ¿Así? Tiran y yo digo, ¡hola! ¿No tiene con diseños variados el barrilete? Claro, la estrella, la granada. Sí. No, eso es el papagayo. La forma del parapente, señor. Son todos iguales. Entonces, sí, después cuando la lancha para... Ah, con una lancha te remontan. Claro, con la lancha. Playa, un tipo. Claro. No, ¿cómo un tipo? Tipo en el corriendo. Mar, si te caes, te caes en el mar encima. Sí, te caes en el mar y, el, y se le cae encima el parapente. Ah, que falta que aparezca un tiburón para completar todo. O una balana salvaje. Bueno, pero son las cosas de vértigo que se dicen. Ah, adrenalina. Sí. A mí me gusta vivir peligrosamente, sí, señor. Villa Adrenalina. Sí. Y con eso, bueno, la vuelta ahí está costando 200 pesos. ¿200 pesos la vuelta? Sí, 200 pesos para que te bajen, me imagino, pero... Sí, 200 pesos. ¿Y no, le tengo que dejar el documento? Me imagino que no, ¿para qué? ¿Dónde me voy a ir? Oh, yo, a mí se me ocurre, te puedes llegar ahí. Para que reconozcan el cuerpo es mejor tenerlo encima, el documento, ¿no? Este... Es feo eso. Así que bueno, eso también lo puede... ¿Y nunca alquilar. Le pasó a alguien que lo alquiló y se quiere bajar? Claro. Sí, pero a la vuelta... Como que... me pasa a mí en la montaña rusa, claro, no me arrepiento. Y no te escuchas. Y hay tomo una decisión y cuando va subiendo veo que va despacito antes... me quiero bajar. Momento, momento. No a los gritos, tampoco soy un escandaloso. Yo no quería venir, maldita no. sea. Entonces digo, momento, momento, digo... para bajar, o sea, para desistir, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Está por venir la bajada? No, no, perdón. No. No, 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 sí. Señor, señor. Sí. ¿Sabes no, que una vez en la montaña rusa me la pasé diciendo no, 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 no? No, 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 no. A mí me contaron esa dieta suya, pero no era una montaña rusa. No, 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 no. ¿Vos? La peluquería. Bueno, vamos a hacer una pausa porque terminó la vuelta. No, no, no. Prontito por la salida. Permiso. Pausa. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste, Anguita? Periodismo. Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9. Por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870.